Mirad, chicas, un cajo, super caja, una super caja, que no sé si lo vais a poder ver, de super caja, de cumpleaños, de parte de Fallera Scrapera. O sea, que a ver, tapo la dirección, voy a bajarlo fuera de la mesa y seguimos. Es una caja compartida porque viene para mí y para mi hija, la futbolera. A ver, ahora bajamos esto. Bajo esto. Ponemos esto así. A ver. Ahí. Espera, chica. Aquí está la tele. Los cotilleos. Y los voy a quitar. Voy a quitar los cotilleos. Voy a poner los cascos al móvil fijo. Empezamos. A ver. Yo tengo que abrir de una parte. Y la otra parte es de mi hija. A ver. Este es mío. A ver. Espera. Se han equivocado a escribirlo. Es que me dijo que me le iba a marcar cuál era mío y cuál era lo de mi hija. Y creo que se han equivocado. A ver. Porque a ver. Eso porque lo que pone ahí. Esto sí que es mía. A ver. Pero chicos, que creo que han puesto los letreros al contrario. Han puesto los letreros al contrario. Espera. Esto tiene solución. Esto tiene solución. Ah, vale, ves. Esto es para lo último, me dijo. A ver. Han escrito al contrario. Tengo que... A ver. Esto. Este lado es el mío. Este. A ver. A ver. A ver, esto. ¿Qué pone? Troquelados. ¿Y si bajamos un poco más, chicos? A ver. A ver, ¿qué nos ha troquelado? Ah, vale. Es. A ver, vale. Esto es un troquel que ella pidió de Ali. Que es de Alina Craft. Que yo lo tengo metido en la cesta, pero a mí como no me ha llegado. Para los tags. Era. Espera, hay varios modelos. En colores y. En cartulina y de. Con formas. Me voy a intentar dar prisa porque no sé si me va a pillar el toro. Porque hoy se nos ha complicado. Antes de que venga mi hija, lo quiero grabar. A ver. Ya tengo, a ver. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Hojas! Será por hoja. Pero yo también tengo que troquelar hojitas. En cartulinas. A estas yo no las tengo. Yo estas hojas no las tengo. Y en plateado. Que yo tengo que troquelarme hojas, pero de las sencillas. Y estas se las habrán escapado. Porque hay algunas metidas. Y otras se las han escapado. Lo que os digo, chicas. Gracias, Lola, por las hojas. Ahí. A ver. Lo meto aquí. Mira, pues esta yo no la tengo. A ver. Uy. Este papel no lo tengo yo. Esperemos que no se haya pasado con los celos. Porque entre el celo de ella y el de mi hija. Joder.
Encima es que no se ve el celo en este papel. Oye, la próxima vez mándame lo de dentro también. Blondas, qué chuli. Pero la próxima vez mándame de esto también, ¿eh? ¡Ah! Este no lo tengo. Este no le tengo. Y tengo que pasar por el líder. Uy, el líder, no, por el Teddy. Mirad, chicas. Papeles del Teddy. De 15 por 15. Esas son florales. Uy. Pues ya da. Me van a venir. Igual cambio un proyecto que tenía. Y lo hago con esto. De rosas. ¡Qué chuli! Gracias, Loli. ¡Ostras! Joder, cuando bajo al Teddy. ¡Hostia! Uy. Perdona por los tacos, ¿eh? Es que hoy ha sido un día un poco ajetreado. Se me escapan las palabras. Los tacos. A ver, a ver. Este no le tengo. Lola, el celo es transparente, ¿no? No se nota. Ay, concho. A ver, Aurora, los nervios fuera. ¡Ostras! ¡Ostras, este tampoco! ¡Ostras, este tampoco lo tengo, chica! Tampoco le tengo. ¡Hostia, tipo piedra! Este es con brillo, pero da lo mismo. ¡Ostras! Joder, es que allí tenéis más que aquí. El Teddy nuestro, como es nuevo, no está en Baracaldo, pero está en Bilbao. Tipo piedra, qué chuli. Yo quiero ir porque he visto que han sacado unas de sirenitas y de hadas. A ver si lo encontramos. Igual en Semana Santa vamos. Porque como está la cría estudiando. Oh, no voy a decir palabrotas. Qué chuli, aunque sea de brillo. Pero el brillo. A ver, más. Oye, Lola, ¿me vas a llenar de papeles? Pero como ahora los voy a tener que compartir. A ver. No puedes. ¡Hala! A romper papeles queda fuerte. Poncho. Nada lo mismo. A compartir. Ahora voy a tener que compartir los papeles con mi hija, que se ha hecho canal. Me robará los papeles. Mira, este para verano, qué bien. Ay, mira este. Con unos sellos que tengo para pedir. Ya tengo para hacer cosas de verano. Mira, este también está. Y ahora como alguna me lo va a quitar. ¡Ostras! ¡Gracias, Lola! Ya tengo para mis proyectitos. Proyectos. A ver. ¡Otro! A ver, Aurora, tranquila, no digas palabrotas. ¡Esto no lo abro! Ay, mi Tano. Migreñas. Ay, mi. Gracias, Lola. Joder. Mira, chicas. Una agenda del Real Madrid. Es que yo soy del Madrid. Del Real Madrid. Aquí tengo a mis chicos. A Marcelo. A mi Tano. A Sergio Ramos. Este está, este es Asensio, a Isco, que va a ser papá. Joder, Lola, ya sé para qué la voy a usar. Ostras. Ay, si viene con funda transparente. Ostras, no creo que me la quite mi hija porque a mi hija también es del Madrid.
Se ha sacriado y mi sobrina. ¡Hostia! ¡Gracias, Lola! Mira mi Tano. Mira, chicas. Este es mi Tano. Ese es Sergio Ramos. Yo le llamo Tano. ¡Ostras! Y viene con una regla. A ponerlo. ¡Anda! ¡Y pegatinas! Esta me la voy a guardar, ¿eh? Así me da tiempo a grabarlo antes de que llegue mi hija y me la guardo. ¡Ajá! ¡Ay, mi Tano! Ahí sí se ve. Ay, pobre, espera. Que si no la disco le tapo. Ay, gracias, Lola, por mi agenda. Aunque este ya no le tenemos, ¿eh? Al Ronaldo. Pero los otros cuatro son geniales. Como persona y jugadores. El greñudo. A Marcelo. Joder. Por menos mal, Lola. Lo tuve ayer, no. Antes de ayer en la mano. Un igual que este. Un cutre de precisión. Gracias. Aquí no, porque así se me va a romper. A ver. 6. Ah, sí, pone ahí lo que viene. 5 fundas. Pues yo solo he visto una. Es que ya me queda con la agenda. Abro paquete, pero estoy con la agenda. Uy, que se me escapa algo por aquí. ¿Esto qué es? Esperar. Un boli. No. Un portaminas. De 0,5. Y esto. Si soy cap. A ver. Mira. ¿Esto qué es? Vamos a verlo. ¿Una libreta? Ah, sí. Una libreta de flamenco. Es que antiguamente había hojas que olían, por eso lo huelo. ¿Qué maja para llevarme en el bolso? Porque estoy pendiente de llamadas médicas. Gracias. A ver. Con el flamenco. Esto ahí. Mira, y este, el lapicero con la agenda. A ver. A ver, ¿qué más hay por aquí? Creo que la haga bien. Porque me dijo que había uno chiquitín que eso lo tenía que dejar para lo último. Pero no me ha dicho que era así asquerosa. Joder, lo que digo yo, esto no nos encontraba. Ah, estos son pizarritas. Ah. Mira, pizarritas tipo tag. Que vienen cuatro. Cuatro tag en forma de pizarras y maderitas. A ver, no nos vamos a enrollar. Porque al final me va a pillar el toro. A ver. Ostras. Ah, esto sí que he visto. Esto sí que vi. Tronquitos de madera. Pero yo los he visto más tipo ovalado, medio circular. Ovalado. Te vienen 12. A ver. Uy. A ver. ¿Esto qué es? Estos son char. Que tienen unas muñequitas. Mirad. No sé si lo vais a ver bien. Pero esto. Ah, vale. Mira, son como anillos para cuando te casas, para poner en el cojín. Qué chuli, Lola. A ver, vamos a avanzar. Esto no. A ver, que hay pequeñito. Vamos con los pequeñitos. Estoy muy pendiente del reloj. Yo todo al suelo, luego lo recojo. Ah, mira, esta tampoco yo he visto. Es que ya tiene más tedis que nosotras. Mirad, unas estrellitas
de madera. Viene con su foamy. Luego recogemos. Esto no, aunque venga para mí, no es para mí, ¿eh? Esto es para Cor. Esto es para la supervivencia. Esto es para mi marido. Pero gracias. De todas formas, ya te daré las gracias. A ver, rompe, que terminamos antes. ¡Ostras! ¡Hostia! Sí que pegan, ¿eh? Mira, chicas. Imanes. Súper fuertes, pone. Y tanto que fuertes. Te vienen 6. Yo esto aquí no he encontrado en mercería ni nada. Pues ya tenemos para guardar. Mis chicos, que se vean. ¡Uy! ¿Qué vine? Una carterita. A ver si me han metido chines. Mira, con cordón dorado con blanco. Para los tas y los árboles para decorar. ¡Ay, qué perrito! A ver. A ver, deja los nervios. Ay, yo de esto no te encuentro. Mira, chicas, un abecedario, un molde de abecedarios de silicona para hacer con la resina o con la pasta flexible. Y este no lo tengo. Gracias. Y esto. Estos adornos de maderita. Aunque sea de Navidad. Las tenemos para el año que viene. Al año que viene no. Como que viste ya. Estamos en Semana Santa. ¿Y esto qué es? No suena. A ver, chicos, no os tapéis. Mira, para tener organizado en la mesa las tintas, las esponjitas. Yo esto no he encontrado o no me he fijado. Gracias, Lola, por organizarlos en la mesita. Ah, no. A ver. ¿Esto qué? Lo que... Joder. Mirad. Cinta de estrellas. Luego esto yo lo meto. Lo organizo en unos tags que me compré. Un troque que me compré. De tres y los organizo mejor. Y cinta en rojita para Navidad. A ver. Uy, este suena algo. Suena poco, pero suena. A ver. ¡Ay! Cuidadito. Mira, ah, mira, si no se pierde. Muy bien, Lola. Pues mira, estas cintas yo las coloco aquí, como ha hecho Lola. Estos, el bies, no, bien no. Plisau en color rosita y en salmón. Mira, este es en salmón. Y este en rosita. A ver. No. No, cállate, porfa.
Los perros de arriba. Es que no tengo un perro, tengo unos cuantos. Y aquí ponía, espera chicas, con el tema de los perros, uno de los blogs va con estampación. Mira, como los que ella me enseñó y yo busqué y encontré. Un blog de acuarela de 300 gramos. Te vienen 12. Y yo el primer que vi me costaba 3 euros. Dice, ¿a dónde vas? Que a mí me ha costado más barato. Claro, luego ya mirando ya nos dimos cuenta. Este tiene 12 y el que yo vi en su día era 20 hojas y de anillas. A ver, a ver. ¡Ah! Mira, y este blog va lleno. Me ha puesto con qué tinta la ha hecho. De sellos. Que a mí me tienen que llegar. Me tienen que llegar. Gracias. ¡Ay! Este me encanta. Y a mi hija, ya verá. El fútbol. Gracias, Lola. Ya tenemos para pintar. Pero ahora nos tenemos que hacer con los rotuladores esos de alcohol. Tenemos pinturas acuarelables, pero rotuladores no. A ver. Mira, se las ha llevado, sí, mi hija. Yo saqué el otro hace poco unas, pero en transparente. Estas son cajas organizadoras, que las puede poner una encima de otra. Y se las ha llevado ella para organizar sus coleteros. Ay, mira, uno en rojo. Y este en azul. Epa, no te caigas. Mira, lana. Esto es para que yo me ponga a hacer amigurumi, que estoy en ello, estoy en ello. Me compré en Amazon un kit de ganchillo, estoy en ello, poco a poco. A ver. Ya van quedando menos, chicas, o sea que creo que sí me va a dar tiempo antes de que salga mi hija de... ¡Hala! Mira, yo tengo de estas, pero en dorado no. Yo tengo en rosas, pero ya me quedan pocas. Florecitas, rosas. Aunque las podemos hacer. Creo que tengo un molde de silicona que puedo hacer rosas. Creo que sí. ¡Gracias! A ver, tú aquí. Que no se me tape a estos. Así que se vea. A ver... Esto es blandito. Esto es blandito, a ver. ¡Qué colores! ¡Gracias! ¡Qué chuli! Oye, este le vale para... Lleva en verde. Igual lo pruebo para hacer a mi hija de Sevilla. Unos agaponis, pero como llevan verdes y tiene verde con amarillo y naranja, prueba que tapamos a los niños. Gracias, Lola. Ya tengo lana. Ya te iré pidiendo sopitas. Ya pediré sopitas. Esto tiene pinta de una caja. A ver, una caja, pero no es una caja. Mira, para que me lleve la comida por ahí.
un como un tape. Vale, como es de luz, adentro hay pastillas de café. Me viene unas sueltas y un paquete. Esto va para mi marido, que él es el que toma café. Yo uso las cápsulas, las de aluminio. Esto es para mi marido, pues mira. Aunque luego el tape me lo quede yo. Digo, esto ha venido para ti. Gracias, Lola. Mira, el tape está chupi. A ver. Es que no quiero tapar a mis niños. A ver. ¿Qué queda? Mirad. Una bolsita. Solo queda esto, la tarjeta y una cosita que me pone abrir al final. Y esta bolsa, que chuli. Sí, soy capaz de abrirla. ¡Ostras, lo que hay dentro! Tengo que buscar yo de eso. ¡Ay! ¡Mi sello! Ella se hizo un sello. Yo al principio me hice un sello, pero me ponía con el número de teléfono. Y ella se hizo, digo, pues intenta hacerme uno, porfa. Ahí no tengo para probarlo. Mira, y pone solo lo que es futboleras, manitas. Y un bote de pintura 3D. Ahí. Luego intento probar el... Jope, sí, yo es que yo tenía... Se me ha olvidado. Haber cogido una almohadilla. Para probar. No me acordaba. ¡Ay! Que tapamos a los niños. ¿Y esto? Ah, vale. Aquí. Esto es un... alambrador. Enhebrador industrial. Para enhebrar las agujas. Pero ya he encontrado para la lana unas que tiene el agujero de alambre. Es que todavía no le he subido. Esa compra no está subida. Sellos y troquelados. Espera, que este está cerrado y no se puede ir. ¡Ostras! Lo que digo, voy a tener troqueles. No, troqueles no. Sellos para pintar, pero bien. Y flores. Ay, que se me va una estrella. Mira, una estrella. Son unicornios. Sí, unicornios. Flores. O sea, no la tengo yo. Hasta. Le quita lo de dentro y le pones eso. Unicornios minis. Porque yo tengo unicornios, pero no son tan pequeñitos. Claro, yo los tengo más grandes, ya tiene más pequeñitos. A ver, chicas. Son sellos troquelados y troqueles. Y quiero terminar antes que me llame por teléfono la cría. Todavía. Ah, esto sí que no tengo. Gracias. El aparato, esto es para rascar las hojas. No lo tengo. Muchas gracias. Aunque habían dicho que se podía hacer con una chapita de las de cas o de cervezas. Podía rascar tú, pero con esto va a salir mejor. Muchas gracias, Loli. Lola. Y lo de dentro no os lo enseño, ¿eh? A ver. Mira, chicas. Sugus. Esto sí que me lo voy a guardar. Porque cuando venga la que tiene que llegar recién.
se va a poner. A ver, esta la tarjeta y terminamos, chicas. Ay, qué chula, Lola. A ver, a ver, que yo no se le he visto, pero no sé cómo se. Ah, va medio. Pero es una tarjeta, mirad, que se abre. Gracias, Lolita. Es una Gorju. Mi próxima Gorju que me ponga es una. La mía es la Lady Bear. Mi Gorju que me gusta es la Lady Bear. Para que sepáis. Sepas. Y esta es una tarjetita. Que luego me la leo para mí. Ay, me aneco. Ay. Y este es el último. A ver, chicos. Vamos a incorporaros la cabecita. Así que os veáis. A ver, ¿cómo abrimos esto? Ay. Ay, que aquí no tengo fin. Almohadilla. Estoy pensando dónde dejé la almohadilla. Para enseñaros cómo estampa el nombre. ¡Ay, mira qué caja! Esta se compró ya el troquel. Y hace así las cajitas. A ver. ¿Cómo abre? ¡Ah, mira! Ha puesto imán. Me ha puesto aquí abajo con un imán. Ha hecho una almohadilla. Te mato. Te mato, te mato. A ver. ¿Y esto cómo lo abro, Lola? Te mato. Pero me tienes que decir primero cómo lo abro. Antes de matar. Aquí. Una. Me mato. Ay, que me ha pillado sola. Ay, no lo puedo abrir. Chica, ahí. Ah, que lo estaba abriendo del revés. Oh, que no digas palabrotas, Aurora. Mirad, una pulsera. Muchas gracias, Lola. Pero gracias, gracias. Ya verás cuando venga alguna. Te va a matar. Pero yo sí. Ella no sé si te va a matar. Pero yo sí. Ostras. Ahora no. No te pongas nerviosa, Aurora. ¡Ay! Muchas gracias, Lola. Espera, chicos, un momentito. Que me voy a levantar, que creo que tengo aquí. Estoy viendo una almohadilla, Mira. Es que está. Tengo ahí una bolsa que tengo que subir. Y justo. ¡Anda, morada! A ver. Vamos a ver cómo estampa el sello, chicas. A ver. El sello. Y estampamos. A ver. Mirad, chicas, futboleras, manitas. Muchas gracias, Lola, Ahora, ¡ay! Ah, no, que le he metido la esa. Muchas gracias. Me encanta todo, ya sabes. Pero la lana, si tengo alguna duda, te pido sopita.
Gracias y sobre todo mucha gracias. Esta me la pongo después de fregar, ¿eh? Me la pongo después de fregar. Y mis niños, me cogeré la mochila, aunque sea grande, la meto en la mochila de la calle. Muchas gracias. Mil gracias. Hasta la próxima.